Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuchas. Muchas gracias por estar aquí participando semana a semana en este podcast sobre el español, lengua que nos encanta y que hoy nos convoca. Y este es el último podcast de enero. Es el quinto podcast de este año 2024. Ya sé lo que ibas a decir. Y es la edición número 182 de 5 minutos de español. Quinto podcast del año. Último podcast del primer mes de este. Ya no tan nuevo año. El tiempo pasa. Lo digo para ser original. ¿Y cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de comida Ah, bueno. y tradiciones. Otra vez el tema de la comida. Interesante. Es que se nos viene el 2 de febrero y... Ya sé, no veo la hora de que sea viernes. Pues vamos a comer tamales. Veo que te pone muy feliz. ¿Por qué será? Recuerda que el 6 de enero, Día de los Reyes, hablamos de la rosca de Reyes y que quienes sacaban al niño Jesús o un muñeco escondido en la rosca tenían que traer tamales el 2 de febrero. Si no escuchaste este podcast, más tarde lo puedes escuchar. Un poco de vocabulario. Ponerse feliz. To become happy. Traer tamales. To bring tamales. Sacarse el monito o muñequito. To get the little doll. Thank you for listening to us. I hope you like it. If you want more info, get an appointment at www.spanishuptoyou-calendar or send us an email to info@spanishincabo.com. Appointment www.spanishuptoyou-calendar. Email info@spanishincabo.com. Thank you. Las personas que sacaron el niño Jesús en la rosca de Spanish in Cabo van a traernos tamales a la escuela. Gracias. ¿Qué se celebra el 2 de febrero? Celebramos el Día de la Virgen de la Candelaria. No es solo una fiesta católica, es un sincretismo religioso entre la religión católica y la cultura prehispánica. Sincretismo religioso, religious syncretism, es combinación de dos religiones, ¿verdad? Exacto, la religión católica celebra la purificación de la Virgen María después del nacimiento del niño Jesús. Por eso lleva a la iglesia para hacer el ritual justo 40 días después del parto. Parto de Jesús, Delivery of Jesus. Por otro lado, muchos pueblos indígenas honraban a Tlaloc, dios del agua, regaban los campos y le ofrecían maíz. Esperaban así tener buenas cosechas. Regar, To water, cosecha. harvest. Entonces se combinaron estas dos creencias. ¿Y los tamales? Por tradición, el 2 de febrero las personas iban a la iglesia y luego comían tamales. Los tamales a base de maíz son de origen prehispánico. Toda la familia participa en su elaboración y son símbolo de fiesta. ¿Qué significa la palabra tamal? Viene del náhuatl, tamali, y significa envuelto. ¿Envuelto? Wrapped. Envolver. To wrapped. ¿Dónde se comen los tamales? Prácticamente en toda América Latina, con diferencias regionales. ¿Quién tiene más variedad de tamales? México tiene 500 variedades de tamales. De pollo, de puerco, de mole, de rajas, dulces. Cada estado tiene su variedad. ¿Qué lleva el tamal? Elementos muy sencillos: harina de maíz y algún relleno. Se envuelve en hojas de plátano o de maíz y se cuece al vapor. Es un bocado delicioso. Bocado. Bite.
no solo es un alimento, es también un símbolo cultural. ¿Y tú conoces el tamal? ¿Te gusta? ¿Qué tipo de tamal prefieres? Muchas gracias por llegar hasta aquí en el podcast. Y gracias por escucharnos, participar, comentar. Spanish in Cabo y Spanish Up to You no serían lo mismo sin ti. Queremos que hables y pienses en español. Esa es nuestra misión. Gracias por permitirnos hacer este trabajo que nos encanta. Y si te gustó este podcast, compártelo. Nos vemos en los talleres este viernes 2 de febrero en la clase de cocina con tamales. En las clases 24/7 en Spanish Up to You, en el taller de los jueves por Zoom. O nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chau, chau.